bienvenidos a estas séptimas ya jornadas Arte, Educación y Ciudadanía. Llevamos 7 años y este año lo dedicamos al séptimo arte como una de las herramientas de educación, que es una de las principales motivos de estas jornadas desde el inicio, y siempre lo hemos entendido así. FUEN lo entiende exactamente igual que nosotros, o sea que no hacía más que falta la música para que las dos parejas de baile salieran a la pista. En los últimos años, en esas 7 jornadas que mencionaba Sonia, pues lo que intentamos es cada año abordar temas diversos que nos preocupan y nos ocupan mucho en nuestras escuelas y creo que en muchas otras. Hemos hablado de artes plásticas hace unos años, hemos hablado también de música, como decía Sonia, este año nos ha apetecido de cine. Todos hemos tenido un profesor seguramente genial que ha utilizado películas para ilustrar otras materias, ¿no? Pues el profesor de historia, el profesor de literatura, que te pone la adaptación de una novela o que te pone una película porque recrea un hecho histórico que es interesante. Pero claro, ahí el cine, digamos, nunca ha sido tratado en la escuela como verdadero arte, ¿no? Sino que ha sido más bien tratado como un vehículo para ilustrar cosas, ¿no? Y entonces creemos que es más como conseguir que el cine entre en la educación a través de esta idea del amor, ¿no? O sea, cómo se puede transmitir el amor por el cine en un aula, ¿no? Eso es lo que me parece como muy difícil y es un poco, yo creo, lo que intentamos hacer desde Cine en Curso. En Cine en Curso el vínculo esté muy estrecho entre ver y hacer cine y estar siempre en los dos momentos en un mismo lugar, que es el de intentar acercarnos a algo de la intimidad de los procesos creativos, compartir los gestos del cineasta, las decisiones, las elecciones. Utilizar el cine de otra manera en el colegio, de acercar al cine, a los alumnos al cine de otra manera, chocas cómo está concebida la educación y eso te genera la primera gran frustración. La imposibilidad muchas veces de abarcar proyectos que súper interesantes, súper bonitos y súper ambiciosos, porque chocas a veces con la realidad que te impide establecer estas cuestiones. Somos un centro que está situado en Rivas, un centro relativamente joven, pero a pesar de ello pues ya hemos hecho unas cuantas cosas, hemos desarrollado bastantes proyectos y uno de los proyectos que desarrollamos cada año es lo que llamamos proyecto de centro, que implica la participación de toda la comunidad educativa. Yo lo he titulado Divertirse y crear, porque es lo que creo que nosotros hacemos, es mi objetivo siempre en los talleres, que nos divirtamos y que también creamos, ¿no? Que los chicos y chicas sean los creadores de sus propios mensajes, ¿no? Bueno, después de venir a los talleres yo tengo otra forma de ver el cine, porque juego diferentes roles cuando estamos grabando y aprendes a apreciarlo desde todos los puntos de vista que tiene. Luces para Aprender surgió en el año 2012 como un proyecto básicamente dirigido a las escuelas de comunidades rurales de nuestros países latinoamericanos, que a su vez es el origen del cortometraje que pues Javier Fesser pues nos ha hecho, ¿no?